Manteniendo el discurso de que siempre se trató de su candidato número uno para la dirección técnica del Guadalajara, Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas, presentó de manera oficial al serbio Veljko Paunovic como el entrenador del rebaño sagrado para el siguiente torneo. En primer lugar, darte la bienvenida, querido Veljko. Sabes que desde el primer día, y gracias al club, a Mauri, al consejo, hemos tenido claro el proyecto, hemos tenido claro la persona que nosotros necesitábamos. Darte las gracias por tu valentía, darte las gracias por acoger con ilusión desde el primer día cuando empezamos las negociaciones. Claro y evidente que cuando estuvimos aquí en la rueda de prensa no hace mucho tiempo en mi presentación, dijimos el entrenador, las características que nosotros queríamos para nuestro entrenador. Todo el mundo ve que hay un trabajo detrás y todo el mundo ha podido ver que la idea los teníamos claros. La gente habla, muchos nombres, pero desde el primer momento teníamos claro desde la dirección deportiva y del club el mensaje, la persona que queríamos, y afortunadamente lo hemos podido conseguir que estés aquí con nosotros. Desearte toda la suerte del mundo en este proyecto. Es un proyecto ilusionante, apasionante, el que tenemos juntos por delante. Y nada, el primer día en mi presentación fue el protocolo que a Mauri me puso la chaqueta de director deportivo, y hoy te la cedo yo a ti como parte directa ya de nuestro primer equipo. Después de que Hierro dejara el micrófono, fue turno de Pauno. Así se le conoce y así quieren en Chivas que se le conozca a su nuevo entrenador, quien no llega con los mejores números después de su paso con el Reading en la Championship de Inglaterra, el Chicago Fire, y a quien se le recuerda mucho y que es de donde se agarran por el título mundial sub-20 de 2015, cuando llevó a la selección de Serbia a ganar el título en el torneo celebrado en Nueva Zelanda. En primer lugar, lo que digo es enfóquense al presente y al futuro. Los números, dependiendo del entorno y del contexto, siempre varían. Por lo tanto, el éxito. ¿Cuáles eran los objetivos y cuáles eran cuál era la situación de los lugares donde he estado? Creo que también hay que considerar. Y en principal, aunque no quiero, como dije, no quiero ir al pasado, pero principalmente lo que tenemos que entender, en mi último trabajo, el club ha tenido problemas de embargo, deducción de puntos, entre otras cosas, que han sido, el club estaba en una situación de peligro por descender, y no solamente esto, sino incluso desaparecer. En una situación de embargo es muy difícil trabajar y alinear, como decía, pero lo hemos conseguido. Todos queremos los números, todos queremos los datos, y lo que tenemos que ver también es la utilización de los datos. También ha sido campeón del mundo con Serbia, sub-20. Y para tratar de comenzar con el pie derecho, Paunovic se agarró de uno de los grandes ídolos del conjunto del rebaño sagrado en cuanto a los técnicos. Sí, se agarró de los tiempos de Matías Almeida, quien también llegó con más dudas que certezas, y al final se convirtió en uno de los últimos mesías del rebaño sagrado, ganando una buena cantidad de títulos. Creo que el carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenado, disciplinado y repetir esfuerzos, creo que es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado. Y voy a dar un ejemplo, gran ejemplo, de mi colega que lo ha hecho muy bien aquí, Matías Almeida. Creo que yo he visto esos elementos en su equipo y es un modelo a seguir, aunque por supuesto otro entrenador, otros jugadores, algunos siguen, que van a ser también importantes, pero es otro tiempo. Poco a poco, al final, Chivas, el mensaje de mayor contundencia de parte del nuevo estratega de las Chivas fue para los jugadores, a quienes les pidió compromiso total en esta nueva etapa de uno de los equipos más populares del país. Yo no quiero que nadie se vaya. Ahora, también te digo una cosa, el que no quiere estar aquí, y estoy hablando para todos los que me conciernen a mí, que no esté.
Queremos gente comprometida, queremos gente que va a trabajar desde el primer día conmigo y con el cuerpo técnico, con la dirección deportiva, con el club. Queremos gente que entienda muy bien, comunicarnos muy bien y te entienda muy bien qué se espera de ellos. Y principalmente lo que quiero es que cada uno mejore.